¡Impresionante! Matías Vanacore nos está acompañando y vamos a estar con él en breve. Yo lo estaba transmitiendo. ¡Buenos días, Teresa! ¡Buen día, Fito! ¿Cómo estás? Vos distraída y yo transmitiendo. Vamos a finalizar. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, por suerte. Me alegro, Fito, me alegro. De que empecé al día. Sí, estamos con la luna menguante todavía hasta el día 22. El día 22 entra la luna nueva, como habíamos dicho. Entre el 21 y el 22 entra la luna nueva. Y ahí que empieza con el sol también en Cáncer y con el eclipse solar del 21. Así que vamos a tener... Vos lo venís anunciando la hace segunda, tiempo. Claro, de acá hasta finales del... O sea, en sí es de acá hasta fin de año, pero de acá hasta finales del mes va a estar polentoso. Como es junio, en el mes de junio. Muy bien. Hoy vamos a hablar de la depresión, Fito. ¿Por qué? Porque está bueno cómo podemos detectar o ver la depresión en una carta natal. Ah. Es eso más que nada. No es que vamos a hablar de los... No. Gente propensa a la depresión. Y que realmente si vos podés alertar a esa persona, puede cuidarse antes o puede no dejar el tratamiento si lo está haciendo. ¿Ah? Entonces vos, de alguna manera, estás ayudando a esa persona para que no caiga en el pozo depresivo. Las depresiones igual son muy difíciles de evitar, porque hay muchas depresiones. Están las depresiones crónicas, que pues, son una carta natal, vos la ves la depresión crónica, entonces vos le decís un mes antes, mira, vos de tal fecha vas a estar mal, así que es mejor que te cuides. Pero están las depresiones también que puede venir por la muerte de un ser querido, porque perdiste un trabajo, y eso es circunstancial, eso no es permanente, sino que es circunstancial. Pero bueno, que esas también te vienen, en claro, la carta astral, sí, claro. Las circunstanciales. Sí, claro. Hola. La cosa es así, los signos más depresivos o los que tienen más tendencia a la depresión son Cáncer, Capricornio y Piscis. Cáncer porque el regente es la luna y la luna tiene que ver con los afectos, así que la falta de afectos, de alguna manera, puede traerte depresión en algún momento de tu vida. Pero si esa luna llegara a estar muy mal afectada en tu carta natal, ahí ya la cosa se complica porque puede ser una depresión crónica. Exacto. Capricornio porque el regente es Saturno y Saturno tiene que ver con las frustraciones, tiene que ver con las limitaciones y tiene que ver también Saturno con la parte existencial de tu vida, sobre todo cuando entonces sí se va a deprimir. Y sobre todo tiene que ver con en el retorno de Saturno, que es entre los 28 y los 30 años, por lo general, viste que uno hace, se hace como una encuesta. ¿Estoy haciendo bien? ¿No estoy haciendo bien? Y por lo general, a esa edad, se empiezan a perder a veces seres queridos. Entonces, entras en la depresión justamente de Saturno. Pero más que nada porque Saturno es como una piedra en el zapato. Hay que saber vencer esa piedra o sacar esa piedra del zapato. Pero molestar, molesta. No es malo Saturno, es simplemente aprender. Sí, defienda a Saturno, sí, no tiene yo lo defiendo porque ¿qué pasa? Saturno si bien limita, restringe, todo lo que tú quieras, sí, ¿no? Pero también te enseña y lo que te da te lo da para el resto de tu vida. Y vos me decís, te da el dolor también. Bueno, pero ¿quién puede evitar el dolor? El dolor es una de las maneras también de aprender, ¿no? Es la manera de crecer. O sea que, por eso te digo, en algún momento la parte existencial te la saca Saturno. Y Piscis tiene que ver, el regente de Piscis es Neptuno, y Neptuno tiene que ver con todo lo nebuloso, lo que no se ve, lo que no se toca, ¿verdad? Pero también tiene que ver Neptuno con los miedos, con las adicciones. Entonces una persona de repente, si se siente o está depresiva o está por una situación compleja o complicada, ese Neptuno, si está mal afectado, la persona puede tener tendencias a las adicciones o empezar en estados de miedos, de fobias, ¿ah? Y eso puede paralizar a una persona. Los ataques de pánico que están de moda. ¿Y por qué están los ataques de pánico de moda? Porque la gente ya no sabe porque qué decir. Porque en 1847 Neptuno estuvo en Piscis. Escuchá bien lo que te decía. ¡Atención! Porque Neptuno demora 164 años en hacer todo el recorrido. Sí. ¿Ah? Entonces ahora lo tenemos en Piscis hasta el 30 de marzo del 2025. Entró en el 2012 hasta y va a estar hasta el 30 de marzo del 2025. Cada vez que Neptuno se pone en su lugar, porque es su domicilio evidentemente trae depresiones. Y es la sociedad que estamos viviendo hoy en día, porque hoy Neptuno está en Piscis y como dijimos va a estar hasta el 30 de marzo del 2025. Entonces trae depresión. Pero si un individuo, cualquiera, está Neptuno en Piscis ahora, tiene por la carta natal, tiene a Neptuno en Virgo, o tiene a Neptuno en Sagitario, o tiene a Neptuno en Géminis, ese Neptuno por tránsito está en cuadratura.
y eso trae una depresión circunstancial. No es definitiva. Ahora, sí coincide que en la carta natal ese Neptuno está en depresión, ya está marcado como que está en depresión. Porque puede estar en cuadratura, tiene que estar en cuadratura sobre todo a los personajes. Pero me mato. No, no te tienes que matar, Fito. ¿Cómo te vas a matar? Claro, si ya vengo así marcado. Bueno, pero es la manera de que, justamente, es de prevenir. Tratar de trabajar eso. Porque si vos tenés un Neptuno mal aspectado, lo tenés angular, lo tenés en la casa 1, en la 4, en el descendente. Estás toda la vida peleando contra la depresión. Pero podés buscar algo que te haga bien, como vos, por ejemplo, que haces teatro. Neptuno, justamente, lo que hace es. Lo que quiere es salirte de la realidad, porque le gusta evadir la realidad. Entonces, porque la realidad... Ah, por eso las adicciones también. Exacto, porque la realidad lo acosa. Entonces, si vos buscás... Ah, no tomen pastillas, chiquitines. Claro, hacer teatro, hacer música, o pintar, o hacer algo que realmente te agrade. Es mejor que una droga. Totalmente. Absolutamente. O sea, entonces, por eso te digo, hay que buscar cómo salir de esa situación. De eso vamos a estar hablando después. Increíble, es increíble. Bueno, por ejemplo, un Saturno en el ascendente, en el descendente, o en el medio cielo, o en el fondo del cielo, evidentemente va a traer una persona pesimista si lo tiene en la casa 1, una persona amargada en la casa 4, si tiene un Saturno ahí, una persona, si lo tiene en el descendente, estamos hablando de la casa 7, ahí puede ser que sea muy frío con la pareja, que siempre esté frío, y la pareja siempre esté diciendo, ay, qué frío que sos. Hay casos así. Hay que comprarse un saco caliente y ya está. Dejate de pareja. Ahora calienta cama. Calienta Fito, cama. Calienta cama. Cómprese un calienta cama. Te envolvés en un calienta cama y te olvidás que tu pareja es fría. Tienes razón. Ya está. Tienes razón, Fito. O si lo tenés en el medio cielo. Si está en el medio cielo, ahí lo que te está diciendo es que llegar al éxito a vos te cuesta mucho. Y a veces llegás al éxito y Saturno, cuando estás bien arriba, sí, para que aprendas otra vez. Y vos lo defendés a Saturno. Sí, porque la gente aprende. Pero para, y madura y crece. Sí. Entonces, espera, pero ¿por qué me decías en lo del ataque de pánico en 1900, no sé qué? Que me... No, en 1800. En 1847, 1861, porque fue cuando empezó toda la parte del espiritismo. O sea, la gente se hacían salones de té en esa época y la gente se conectaba con el espíritu y todo eso porque quería salirse de la realidad. Ah, está, pero no tiene nada que ver con los ataques de pánico. No, los ataques de pánico es como un Neptuno mal aspectado. ¿Vos sabés qué es? ¿Vos sabés qué es matemático? Yo, cuando están con estado de pánico, yo voy a la carta y realmente tienen un Neptuno mal aspectado. Lo tiene. Bueno, pero pará, porque me quedo. ¿Quién es el que en la carta astral me va a marcar lo de la depresión al final? ¿Qué planeta? Es Neptuno, Saturno y la Luna. Ah, los tres. Los tres. Ah, la por luna, eso los tres signos que afectan. Son los tres. Tienen que estar los tres mal afectados. Por ejemplo, si hablamos de una persona que tenía muy mal afectados esos tres planetas, que lo conocemos todos, fue Marilyn Monroe. Era una geminiana con un Neptuno en el ascendente, en cuadratura a la Luna y a Saturno, y ya sabemos cómo terminó. Bueno. Y era depresiva, totalmente depresiva, ¿tá? Pero bueno, digo... No, porque hay cosas divertidas. Claro, hay depresiones. Pero a lo que estamos hablando es que en este momento nosotros, la sociedad, el universo, está viviendo una depresión. Pero es por ese Neptuno en Piscis. Hay que buscar la forma. ¿Y va a estar hasta cuándo? Hasta el 30 de marzo del 2025. Va a estar. Macha, depresión va a tener el mundo. No, pero también esto, viste. Vos lo escuches. Vos no ves que la gente ahora está mucho dedicada a la parte espiritual, se forman grupos para crecimiento personal, la gente hace mandalas. No, está bueno, Fito, porque te saca. Vos tenés que escaparte de la realidad, porque la realidad es cruda a veces. Sí. ¿Ah? Entonces, con la música, con este pero muchacho. Pero yo no sé si escapar de la realidad. Te tenés que salir, te tenés que desconectarte un ratito, aunque sea. Ah, yo vivo. Una hora por día hay que desconectarse. Ah, de no, la realidad. Yo mucho más. Bueno, vos... Yo mucho más. Me conecto una hora nomás acá en el programa. Después... No creo en eso. Yo en eso de vos no creo. No creo. Entonces, si vos te desconectás un ratito, reseteás el cerebro, como dijimos el otro día. Otra de las cosas, también los temas hormonales, tanto en el hombre como en la mujer, traen depresiones. Un mercurio mal aspectado puede traer problemas de tiroides. Un problema de tiroides trae depresión.
¿Ah? Un Venus mal aspectado en la mujer trae problemas en la menopausia, trae problemas con toda la parte de estrógeno. O sea, quiere decir que también ahí hay una depresión circunstancial. La testosterona en el hombre. También puede haber un problema ahí de depresión y eso puede ser circunstancial. O sea, y eso se puede atender con un médico y se termina la depresión. Yo, pero no tomen pastillas, con médico, pero que no tomen. No, claro, se puede curar. Y aparte hoy en día hay muchas cosas naturales también. Hay un montón de cosas naturales para curar. Y si no, esperar a que esa situación salga y entretenerse con cosas. Hacer ejercicio es muy importante. Escuchar música pero me gustó, sí. porque evadirse de la realidad, porque a veces uno cuando manda los mensajes, evadirse de la realidad puede implicar un montón de ustedes cosas. Ustedes sacan a la persona de la realidad. Nosotros con y este somos programa. Somos una droga nosotros. Exacto. Y la gente te lo dice. A mí me encanta verlos a ustedes porque en el momento que empieza el programa, realmente la persona se desconecta de todo lo que está pasando alrededor. ¿Ah? Y aunque te parezca, nos van a prohibir. Es adicción lo nuestro. Realmente es claro. Y está bueno que la gente se salga un poco. Nos van a prohibir. No, prohibirlo sí. No. Jamás. Jamás, las autoridades jamás, sanitarias. Jamás. ¿Viste no. Las autoridades sanitarias que tenemos? Sí. Cuando empiecen a analizar este tema, bueno, pero prohibido día a día. Venimos igual con tapabocas. ¿Viste como igual con como hacían antes que hacían la carrera del embolsado? Sí. Venimos embolsados y venimos muy a trabajar bien. Igual. Muy bien, venimos me gusta, pero nos van a prohibir igual. No, si evadimos a la gente, en realidad nos van a prohibir. A ver que no, Teresa, no. Si alguien quiere llamarte, por ejemplo, ¿te puede preguntar específicamente sobre este tema? Totalmente. Si, ¿Dónde tiene a Neptuno? ¿Dónde tiene a Luna? ¿Dónde tiene a Saturno? ¿Sí? Y si está pasando por un buen momento, si no está pasando por un buen momento. Eso se lo puede perfectamente decir en el momento, un segundo. Hay gente que no puede estar sin pasar un mal momento. No, claro. Hay gente que es adicta a los malos momentos. Sí, es como que la vida, si no tiene problemas, no es vida. Exacto. Sí, es como una adrenalina esa. A mí me gusta tanto cuando no tengo problemas. Claro. Yo soy una persona muy alegre. Aunque tenga un problema, hay gente que dice que soy inconsciente. No soy inconsciente. Me tomo las cosas de una manera, de una actitud diferente. Porque el tema igual se resuelve. Estar deprimido no va a cambiar el tema. Si no se resuelve, bueno. No se resuelve, chao. Estar deprimido. Hay cosas que son problemas y hay cosas que son realidades. Después vamos a estar hablando de eso. Totalmente, de acuerdo, te digo. Bueno, el 098-80-2103, de lunes a viernes de 13 a 21, o el 0900-2900. 098-80-2103. Sí, en mi celular. 098-80-2103. Porque así me pueden mandar WhatsApp. Perfecto, perfecto. Y el 0900-2900 de lunes a viernes también de 13 a 21. Y si querés los horóscopos diarios, ya sabés, ¿no? El celular. El celular 6655, signo y enviar. Yo quiero que sepan que soy adicto a Teresa. Tengo situaciones y la llamo y digo, Teresa, ¿qué hago? Es verdad eso. Se fija la carta en dos minutos. Yo sé que eso es verdad. Y les agradezco tremendamente a las chicas que me luquearon. Miren mis manitos. Y el pelito. Impecable. Mira qué linda fiesta. Anaí, sos contagiosa. Bueno, gracias, Teresa. Nos vamos a una pequeña tarde. Que pasen volvemos. Muy bien. Fíjate, gracias por que viene. Seguir y existir. Muchas gracias. Ya volvemos.